Buenos días, senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros. Hemos vuelto aquí a Genresco, que otra vez hemos dejado el coche en el parking, y hoy vamos a visitar pues uno de los puntos más importantes de aquí de la zona, que es el arco de piedra más grande de toda Europa. Y bueno, el coche se deja aquí en el parking. Hay otro un poquito más adelante, pero hasta donde hay el desvío no hay, ¿vale? Dejáis el coche en el parking, tendréis que andar 1 kilómetro hasta el desvío, y luego desde ahí son 45 minutos andando. Como nosotros vamos con el peque, pues bueno, este kilómetro no lo vamos a quitar porque hay un autobusito que te sube, no cuesta mucho, y bueno, eso que nos ahorramos, porque luego 45 minutos con él es bastante más. Así que bueno, que vamos a ver qué tal sea el día y ya está, vamos a ello. Aquí nos hemos encontrado un árbol que yo sinceramente creo que debería teñirse porque se le ven todas las raíces. Bueno, pues aquí lo tenemos, chicos. Un dato para los cinéfilos y para mis amigos de Diario de un Viajero. Aquí se rodaron unas escenas de la película Crónicas de Narnia, que por otra parte yo no he visto, así que bueno, habrá que verla, digo yo. Menudo sitio para descansar un poquito, ¿eh? Fijaros qué vistas, chicos. Y después de comer hemos cruzado la frontera, ¿vale? Que estamos aquí al ladito de Alemania, para venir al Parque Nacional de la Suiza Sajona. Y nada, hemos venido a Bastei, que tiene otra zona de rocas espectacular. Desde Genresco son 26 kilómetros. Y bueno, pues hay varios parking. No sabemos lo que nos ha costado, porque este es de coger ticket y luego pagamos. Y nada, para subir al sitio que vamos a subir, pues tienes dos opciones: o subir 850 escalones, o hay una ruta de 2 horas y media que rodea toda la montaña, que oye, tiene muy buena pinta, pero que nosotros con el peque yo creo que 850 escalones es suficiente. Vamos a ver qué tal se nos da. Pues esto hace muchos años, pero mucho, la tira de años, era un mar poco profundo. Y por eso las rocas pues tienen estas formas. Pues la parte del castillo, bueno, la parte más importante de las fotos y todo es gratuita. Y luego hemos visto ahí una zonita que eran 2 euros y hemos dicho, bueno, pues vamos a entrar. Y bueno, vas paseando por pasarelas, entre las rocas, las vistas, pues ya veis que impresionantes. No es nada más de lo que hayamos visto ya, pero bueno, oye, por 2 euros, pues unas fotitos bien merecen la pena. Ya volvemos al coche. Había leído lo de los 850 escalones y lo de la ruta que rodea la montaña para llegar, pero vámonos, debe haber una tercera opción. A lo mejor eso es si vas desde el pueblo, que no lo sé, ¿eh? Porque nosotros hemos llegado ahí arriba a un parking, hemos andado 10 minutos y luego unas escaleritas, y pero bueno, encima para abajo. Así que bueno, pues esa hay una tercera opción, que lo sepáis.
pues antes de llegar a casa hemos parado aquí en este pueblecito alemán porque hemos visto que estaba ahí junto al río, además hacía un tiempo estupendo, tiene un paseo junto al río maravilloso y bueno, pues luego las callecitas están muy bien, hemos visto que tiene un mirador enorme que se sube en ascensor. Ya os voy a pasar fotitos porque ya no me apetece más grabar y aquí acabamos el día. Así que ahora chicos, nos vemos en el siguiente.